Encontré estos dos grandes huesos y el monje me interpretó su paisaje sonoro. Me dijo que un hombre en el Paleolítico estuvo golpeándolos con un ritmo acompasado por su respiración junto al fuego, mientras las gotas de agua caían del techo de la caverna y al fondo de la gruta, el chamán, el brujo, iniciaba su canto difónico mientras golpeaba las estalactitas que sonaban como xilófonos de piedra. Nosotros éramos 500, pero ellos eran 3000 y tenían caballos. Ascendieron rápido por la loma donde les esperábamos. Marina, vuelve a ser.
eso evolutivamente no es nada, es muy poco. En el Paleolítico había personas como cada uno de nosotros, exactamente iguales. Lo que ha cambiado es nuestra mente. Vivimos en un contexto del siglo XXI y hemos transformado toda nuestra vida, excepto quizás en la lactancia materna. Y quise hacer una canción, una pieza, que no fuese especialmente dulce, pero sí enérgica. Sobre la piedra caliente, frente a las brumas del mar, ella pregunta a los vientos, preguntas que no dirá, que le depara la vida, qué desventuras traerá mi corazón. Muchísimas gracias.